Bueno, son reclamos de trabajadores de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dependemos de Mauricio Macri, por supuesto, y el reclamo principal, los tres reclamos principales tienen que ver con el no recorte a los sueldos de los trabajadores profesionales, las vacaciones profilácticas para todos los trabajadores de salud y el ingreso de la planta permanente de todos los compañeros psicólogos y médicos que ingresaron en el 2009 y todavía hoy están de libero, no se sabe bien qué es lo que son y sufren las consecuencias de esta división y atomización que tienen los trabajadores. Por eso es que el reclamo es en la calle y a eso se le agregan los reclamos de todos los demás sectores, como los CESAC que están pidiendo nuevos arreglos de edilicios, nuevos edificios, arreglos de edilicios en los hospitales, insumos, la compra de insumos necesarios y a tiempo. No puede ser que un día hay un insumo y falta otro, al otro día está el otro y falta el anterior. Entonces, vos decís, no puede ser que estos tipos estén manejando la salud pública a expensas de lo que podemos hacer los trabajadores. Bueno, hoy los trabajadores estamos en la calle reclamando que se acabe con esta no política en salud o política de destrucción de la salud. Bueno, estamos acá apoyando el reclamo de los médicos y los enfermeros de la salud pública de la ciudad que vienen reclamando ya desde hace varias semanas contra un recorte salarial muy salvaje del macrismo que asciende a 2.000 o más pesos y que es parte de una política de ajuste más general del macrismo en la ciudad de Buenos Aires que abandona lo público, en particular un abandono y una desidia completa sobre la salud pública, como lo hace también con otros sectores públicos como la educación, la vivienda, la asistencia social. Pero en este caso el ajuste se expresa no solo en recorte salarial, sino en falta de personal, falta de enfermeras, falta de infraestructura, falta de insumos, porque efectivamente no le interesa lo más mínimo la salud de millones de personas que se atienden en el hospital público. Por esa razón nosotros desde el MCT de Nueva Izquierda, además de apoyar este reclamo, estamos reclamando una ley de emergencia en salud pública que arranque por otorgar el presupuesto que hace falta para nombrar 3.500 nuevas enfermeras, para que haya el salario acorde y digno que los trabajadores necesitan y también las condiciones laborales. Por eso vamos a ir acá y ponemos como siempre a Alejandro Bodar y a nuestro bloque legislativo a disposición de esta lucha y de cualquier reclamo que las compañeras y compañeros trabajadores necesiten. En realidad esto es parte, ahora viene por nosotros, antes y durante, están los edificios caídos, faltan insumos, faltan materiales, hay salas que o aparatología como los tomógrafos que no tienen gente, está el Santa Lucía que tiene la sala de cirugía oftalmológica que es preciosa y es realmente un orgullo tener en la ciudad eso y no tienen profesionales, o sea, es un proceso de lucha donde hoy es por los salarios. Se suma el conflicto, inclusive estamos en protestas, en reclamos, hay tres compañeros que hicimos el amparo, que lo ganamos, Olga Yedaide fue la primera psicóloga del Durán, Gustavo Campeni fue el segundo psiquiatra del Alvear, el segundo fue el mío en el Pena y el tercero es el de Gustavo Campeni, psiquiatra del Hospital Alvear. O sea, bueno, estamos saliendo a luchar con todo lo que podemos, en la calle, concientizando a la gente, con reclamos y administrativos y con cuestiones judiciales. La salud es un derecho, es una situación grave por la cual estamos pasando. Ediliciamente hay muchos hospitales que están destruidos, la falta de personal, la falta de insumos, el descuento que se le ha hecho a los profesionales, el tema de los nombramientos y el pase a planta de todos aquellos profesionales contratados. Realmente me parece que tenemos que salir a la calle diariamente hasta que no se nos dé una respuesta. Me parece que el pueblo argentino tiene que saber hoy y para siempre que sinceramente se está malgastando sus recursos en cemento, en cosas que son totalmente innecesarias. Y bueno, esta es la respuesta o el comienzo de una respuesta que tenemos que empezar a dar todos los trabajadores de salud hasta tanto esto no se revierta.